Nelly Castillo, moradora de la calle El Oro, da a conocer su malestar a las autoridades de policía sobre los vehículos que se encuentran estacionados en la vía pública, que no se puede transitar con normalidad, ya que obstaculizan la vía. Varios automotores están frente a su vivienda y que se puede ocasionar en cualquier momento algún accidente. Escuchemos lo que menciona. Nosotros nos vemos afectados por la paralización de estos vehículos que vienen y los estacionan en toda la vía, en el lado derecho, por los vehículos que son detenidos. Ya desconozco las razones por las cuales los llevan ahí, pero son llevados por los militares y los estacionan al frente de toda la vía prácticamente de la calle El Oro. Y en el otro lado, al lado izquierdo, frente a la casa de nosotros, vuelta los mismos policías estacionan los vehículos. Entonces eso obstaculiza el paso para nosotros entrar. Los días domingos o sábados que salimos a hacer las compras, tenemos que quedarnos afuera en media vía para poder ahí bajarnos a la carrera y entrar con las compras. Porque no dan paso, hasta la puerta me tapan. Y yo ya les he hablado de buenas maneras, les he dicho, pero ellos dicen que es vía pública. Y estacionan siempre, vehículos ya tienen tiempos cada vez y cada vez ellos estacionan ahí, salen, hacen los trámites, retiran los carros y vuelven a poner. Ya no es la primera vez. Y también el problema es para los niños, porque por ahí pasan bastantes niños a veces a comprar y el peligro, tú sabes que un niño no tiene precaución. Hace unos 20 días a mi papá casi lo había atropellado un carro entrando, porque dije que él no se da cuenta, entra y el otro carro que subía. Por poco no la atropella, mira ahí. Pero yo lo que quisiera es que ellos vean dónde estacionan esos carros. Además tienen un terreno en La Libertad. ¿Por qué no llevan los vehículos para allá a estacionarlos? Hasta que hagan el trámite. Esta vía también, justamente la calle donde tú vives, es transitable, ya que esta va a conducir al Puerto Pitaya, a la Cuca, en fin. Sí, en verdad. Ahí es bien, hay bastante tráfico ahí. Y la misma gente que va a trabajar a la Cuca, a la Pitaya, a veces se ven ahí tienen que hacer filas porque dar paso, no hay como en antes que había los dos carriles, el lado derecho y el lado izquierdo, uno subía, otro bajaba, ahora no. Como está obstaculizado de lado y lado, solamente queda el carril del centro, nada más. Esperemos que se haya una solución pues favorable. Ojalá Dios quiera que por lo menos busquen una solución. Además, dos conductores que diariamente transitan por la calle El Oro se sumaron para pedir a las autoridades que lo más pronto posible sean reubicados todos estos vehículos y de esa manera poder transitar sin dificultad. Y cualquier rato puede haber un accidente ahí porque esto en la noche es una parte oscura que no se puede ver muy bien y en un momento que llueve puede causar cualquier accidente. Que eso ocupe espacio en la vía y que si a ver si las autoridades pueden movilizar esos carros en otro lado, pues en un lugar donde no obstaculice la vía y así poder evitar cualquier accidente con el futuro. Toca a veces parar de ley para poder dar paso. ¿Cuál es el pedido suyo a las autoridades que corresponda justamente darle solución a este problema? Que los lleven a otro lugar pues donde no obstaculicen el paso. Bien, amables televidentes, hemos escuchado varias versiones, tanto de los moradores y también de los conductores quienes transitan por este sector, por la calle El Oro. Obstaculizan justamente los vehículos que han sido detenidos. Están aquí, podemos observar una fila de camiones. Esto está dando problemas, inconvenientes a quienes viven y a quienes también pues se movilizan por esta calle. Esta calle es muy transitable, lo había mencionado. La mañana de hoy conversamos con el teniente Leonardo Pazmiño, jefe del UPC. Él nos supo decir pues que iba a ser el trámite correspondiente para movilizar estos camiones, estos carros que están ubicados aquí en la calle El Oro. Esperamos pues que sea lo más pronto posible, lo que han pedido también justamente los moradores y varios habitantes. Algunos no quisieron pues dar su opinión frente a las cámaras. Esperemos darle pronta solución y así pues tener libre acceso tanto a los vehículos y a quienes transitan por este lugar. Reitero, aquí en la calle El Oro, esta vía que conduce al puerto La Pitaya y al sitio La Cuca, también al mismo Constitución. Una vía que en ese momento, aquí en este tramo, como hemos observado, hay varios camiones que han sido detenidos. Esperemos que esto pues, se solucione lo más pronto posible. Eso han pedido los moradores de este sector. Con cámaras de Lenin Apolo, en el reporte Jinso Zucal para Arena Noticias.